ya estamos en la Edad Media y la mujer tiene estatus inferior. Juana de Arco, en 1412-1431, lucha por obtener los mismos derechos para la mujer que para el hombre. Para poder ir a la universidad, se viste como hombre y de la misma forma más adelante encabeza un ejército. Vence en su lucha y es reconocida como hombre hasta que es descubierta, condenada a la hoguera, muere acusada de herejía y brujería. Ya en el Renacimiento, en esta época, Isabel de Inglaterra, 1528 al 1603, que gobernó sola durante 45 años, el pueblo, al ver que podía gobernar también, la creyó en hermafrodita y se la atacaba aún. Todos estos ataques provenían de los hombres. Como su reinado fue de gran ingenio y prosperidad, en la actualidad es considerada la gran reina. El 12 de noviembre de 1651 en México nace una mujer extraordinaria, Sor Juan Inés de la Cruz, que desde muy niña da muestras de su gran inteligencia. Juana Dasbaje se anticipa a un filósofo del pesimismo que se atrevió a decir que la mujer era un animal de cabellos largos e ideas cortas, puesto que ella, cuando se proponía aprender algo y no lo lograba, se cortaba cuatro dedos de cabello y argumentaba: No hay razón que esté provista de cabello cabeza tan desnuda de noticias. Sor Juana fue una promotora social y cultural anticreacionismo, ya que en verso lo mismo pide favores para una ayuda que libertad para un preso. Se dirige a ricos y humildes, cultos, e ignorantes. Se revela furiosa contra aquellos padres que dejaban bárbaras y analfabetas a sus hijas y comulgaba con la idea que las mujeres sepan y enseñen, refiriéndose a la necesidad y falta de ancianas sabias. Se dirige también agresiva a aquellos hombres que por solo serlo piensan que ya son sabios. Esta es una idea muy revolucionaria para su tiempo, una promoción para la educación de la mujer y en última instancia de la liberación femenina. Ya en el siglo XVIII, en Francia, surge la frase la mujer tiene derechos. El feminismo toma auge. Lo anterior ocurre gracias al inicio de la Revolución Francesa en 1714. La mujer encuentra obstáculos considerables para ella y sus hijos. No existe igualdad en las oportunidades para el estudio. Mary Wollstonecraft (1759-1797) escribió el primer ensayo feminista, siendo esta precursora del feminismo moderno. Y en el siglo XIX el mundo se transforma con la revolución industrial, el trabajo en fábricas, la mala remuneración y la explotación de obreros, mujeres y niños propician reclamos por los derechos económicos, exigen la creación de guarderías. En la segunda mitad de este siglo se da el, anti el antifeminismo. Rosa de Luxemburgo, que de 1871 a 1918 señala que se desarrollan las teorías económicas de la época, que estaban en contra del liberalismo económico y el capitalismo, tratando de redimir al trabajador. Y en el siglo XX se retoma la idea de que la diferencia entre hombres y mujeres se debe a una educación sexista. Surge en la protesta a la doble moral sexual, la liberación de la mujer, debe ser de la propia mujer, protesta contra la muerte civil y el placer fuera del matrimonio. Pero bueno, ya hablando de la época moderna, el asunto del goce de la sexualidad como lo ha sido desde el principio de los tiempos, esta cosificación, esta... Eh, materialización únicamente como un bien material del cuerpo de la mujer hace que muchos hombres se molesten porque se ha enseñado desde que comenzó a haber clanes patriarcales que la mujer le pertenece al hombre, que la cuerpa, que el cuerpo de la mujer le pertenecía al hombre, y todo esto comenzó a generar violencia hacia mí mismo en el hombre para marcarse cada vez como un macho más dominante, violentándose entre ellos mismos y sobre todo castrándose emocionalmente. No llores porque solamente las viejas llegan, lloran, vieja el que llegue al último, no te vistas así porque pareces vieja, no hables así porque pareces mujer, denigrando a la mujer. El simple hecho, por ejemplo, en las bromas de muchos equipos de fútbol americano, que visten a los hombres de mujer para ridiculizarlos, ser mujer es ser ridícula. No fuera al revés que una mujer se viste con pantalones, con corbata, que intenta ser hombre, porque es inclusive reconocida, aplaudida en la sociedad, pero un hombre que intenta ponerse un vestido, se denigra, es una burla. Y ya los acosos sexuales y la violencia va de la mano por el simple hecho de que el hombre, por tener una educación sexista, machista por parte de las mismas mujeres, que muchas son alineadas patriarcales y que impulsadas o apoyadas por el mismo hombre, por, la, por su propia pareja, van creando monstruos, van creando hombres machistas y mujeres débiles, sumisas, abnegadas. Hoy en día la educación debe de ser igual tanto para hombres, mujeres o intersexuales o personas de género no binario, porque recordemos que el ser hombre, el ser mujer, el ser género no binario es una construcción psicosocial que va de los 0 a los 6 años y se reafirma de los 7 a los 14. Las personas nacemos machos, hembras o intersexuales. Nadie nace mujer, nadie nace hombre, nadie nace género binario. Esa es una construcción psicosocial. Y la violencia debe de parar no solamente hacia la mujer, sino también entre los mismos hombres. Eh, estamos viviendo tiempos en donde las revoluciones cada vez pueden llegar a ser más mediatas, pueden llegar a estar eh, manipuladas por el sistema, <coughs> perdón, para beneficio de unos cuantos, cegando y nulificando los derechos de muchas más personas, en general, tanto de hombres como mujeres, como de personas género no binario. Y agresiones como las que sufrimos mujeres todo el día, todos los días, por el simple hecho de ser mujeres. Se nos quiere callar, se nos quiere utilizar, se nos quiere manipular. Al hombre se le violenta porque tiene dinero o por una venganza, por un, una cuestión de revancha. Pero no se le violenta por el simple hecho de ser hombre, no es acosado por ser hombre. Si acaso podrá ser acosado por mismos hombres, por varones homosexuales pero no es acosado por una mujer. Un hombre no es violentado en la calle por una mujer por el simple hecho de que es hombre y ella es mujer. Y no es por victimizarnos, es por acoso, por violencia sexual, por esta manipulación de la corporidad, de la cuerpa de la mujer, que es vista únicamente como un objeto sexual, cosificada al máximo. Recuerda que tú tienes hijas, hermanas, tías, madres, primas. Y no eres más macho por tener más mujeres o por, por golpear a una mujer. No eres más hombre por ser eso. Simplemente eres un estúpido, un imbécil, un animal que abusando de tu fuerza física sometes a una mujer. No es por victimizarnos, no es por decir cómo sufrimos, pobres de nosotras. Pero nos están matando por el simple hecho de ser mujeres, de ser débiles, de no prestarnos a sus acosos por Facebook, por Twitter, por Instagram. Un hombre puede sufrir fotos casi desnudas, pero una mujer no puede sufrir fotos en donde se nos ve el trasero, o sea, donde se nos ve el pecho, sin ni siquiera estar desnudas, porque ya estamos acosando. Simplemente una sonrisa ya invita a que el hombre nos posea. Dejemos a un lado todos estos constructos de violencia y hagamos entender a nuestras nuevas generaciones que sin importar que seas mujer, sin importar que seas hombre, sin importar que seas género no binario, mereces el mismo respeto, las mismas oportunidades, puedes llorar, igual seas mujer, seas hombre, tienes lacrimales, puedes defenderte, puedes aprender de albañilería, de energía, de electricidad, etcétera, etcétera. Un hombre no puede jugar con muñecas, aunque de grande le vaya a cambiar los pañales a su hijo o lleve a sus hijos a la escuela. Una mujer no puede jugar con cochecitos, aunque de grande vaya a manejar un coche o quiera estudiar para mecánica. Y bueno, esta sexuación de los juguetes es bastante negativa, porque al final de cuentas los seres humanos tenemos que ser independientes. Si nuestra pareja se enferma, nuestro marido, nuestra esposa, tenemos que lavar ropa, tenemos que trabajar, tenemos que ayudarle. La evolución no importa, ya sea tu género o tu sexo biológico. La evolución es para todos, pero pareciera que no. Y es importante señalar. Que en el aspecto de la sexualidad connotada como placer incita a la revolución sexual, que origina cambios positivos, pero también nuevos mitos, perjudicando la identidad erótica y fisiológica de la mujer. Si antes la mayoría de las mujeres aceptaba el coito con resignación, esta vez se tiene la idea de que este no solo es saludable, sino necesario, y por lo tanto debe de estar dispuesta para practicarlo y disfrutarlo. De lo contrario, será catalogada como reprimida, frígida o beata, fuera de moda. Esto es una pseudo liberación que motiva a una nueva manifestación machista, pues nuevamente se pierde el derecho al decir no, sobre todo si existe una dependencia emocional, y económica o existen hijos. Lo mismo.